¿Ves? ¡Funciona! ¡Lo veía a través de las paredes! ¿Qué dices? Y una mierda, solo oíste sus pasos. No, soy sordo de un oído, ¿recuerdas Sao Paulo? Cierto, el trombonista manco. Pero ahora que EJ está aquí, ¿puede zanjar nuestra pequeña discusión? Claro que puede, pero es un invitado, así que comportémonos. Este es mandanga fina. Lo llamamos peta ocular. Oh, sí. Puedes ver a través de las puertas de la percepción. Pero necesitarás una ayudita para que te suba bien. ¿Sois vosotros? ¡Oh, mierda! ¿Qué me han dado estos tíos? Thank you.
Claro que sí. Hecho eso. Desgraciadamente yo sí. ¡Ay, Dios! ¿Cómo hiciste? ¿Y eso cómo? Dios mío, es peor de lo que lo recordaba. Ah, y solo van 30 segundos. Empeora. Vaya, veo que mi brebaje te hizo efecto. Nuestro brebaje. Nuestro, correcto. Me drogasteis. Te ofrecimos y aceptaste. Exacto, y aún estás de una pieza. No ha pasado nada. Además, ya tienes la receta. Eso, y puedes beneficiarte de sus efectos siempre que quieras. Como un superpoder. Eso. Y tenemos muchas más cosas parecidas. Vuelve a vernos la próxima vez que quieras un viaje. ¿Vale? Hasta entonces. Procedemos. ¿Me llamaste? ¿Algo juntos? Juntos como monos y plátanos. Rápido, si digo monos, ¿en qué piensas, tío? En plátanos. En ídolos, tío. Ídolos monopaganos. La verdad es que he cometido descortesías hacia mis primos los monos. Estoy intentando compensarles por los chalequitos de C4. ¿Los qué? Como una desintoxicación, pero con armas. Me encantaría hacerlo yo, pero mira, aquí están Coco 6 y Bongo 2. Ni un gramo de grasa, tío. Se congelan en lo que dices chimpachups. Y es un problema, porque se dice que hay una estatua de mono en una cueva en lo alto de las montañas. Y yo sé dónde. ¿Cómo que se dice? Pues eso, tío. Mira, el ejército real también busca esa estatua, así que date vida.
Por todas partes, pero olvidan que Kira y Banashur velan por nosotros. He encontrado una caja, pero vacía. Tío, no me cortes el rollo. Espera, espera, no te desempalmes aún. Si los colegas de Pagan siguen ahí arriba, me juego el cuello que ellos tampoco tienen la estatua. Quizá la estatua de ese chimpancé siga por ahí al fresco. ¡Oh! Un momento, sí, ya lo tengo. Menuda corazonada, tío. Echa un vistazo al glaciar.
¡Nada! ¡Zona despejada! ¡Aseguraos de que la zona es segura! ¡No bajéis la guardia! ¡Encontradlo! ¡Mil confía en nosotros! ¡Debemos encontrarlo! ¡Voy a bajar hasta ahí! ¡Negativo! ¡Debemos encontrar al responsable! ¡Ya! ¡Mil confía en nosotros! ¡Debemos encontrarlo! ¡Zona segura! ¡Debemos encontrar al responsable! ¡Ya! ¡No bajéis la guardia! ¡Encontradlo! ¡Hace calorcito! ¡Adelante! Voy a cogerte en tus propios fluidos. ¡Voy a subir! ¡Dios, no! ¡Help me!
La tengo. Sácame de aquí. Claro, tío. Soy el viento que impulsa tus alas. Pero no te hagas ilusiones. No soy monógamo. Lo intenté, pero era una mierda. No se le pueden poner puertas al campo. Dios. ¿Es un arpón? Tío, te presento al empalador. Y no es solo para ballenas, previo que va a ser el artículo de moda en todos los dormitorios. Con unos complementos adecuados... Sí. Típico momento Indiana. ¿Tuviste que intercambiar la estatua por una bolsa de arena porque había un sensor de presión? No. Pero habría un pozo de serpientes, ¿no? ¿Serpientes en la nieve? No. Está bien. Seguro que fue lo bastante épico como para apaciguar a los dioses mono. Oye, cuando encuentre las demás te aviso, ¿vale? ¿Entonces hay más? Bien, entonces. Vale. ¿Tienes mi número? Y creo que tú el mío. Sí. ¿Y tu dirección? ¿Y el móvil de tu mujer? Es una belleza.